Y en más información, aseguran una camioneta con droga podría estar relacionada con la avioneta incendiada ayer en el sur de Quintana Roo. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que se logró el aseguramiento de una aeronave y un vehículo que transportaba paquetes que contenían droga, con características propias de la cocaína, en el estado de Quintana Roo. La aeronave ilícita fue detectada en espacio aéreo mexicano procedente de Sudamérica, por lo que se desplegaron aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y se activaron las fuerzas de reacción helitransportada y terrestre con el fin de realizar un seguimiento. La aeronave ilícita aterrizó al noroeste de Polyuc, municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, y al arribar el personal militar en tierra, observó que el avión ya estaba incendiado. El personal militar localizó al sureste de José María Morelos una camioneta que contenía en su interior 13 paquetes de 30 kilogramos cada uno, arrojando un total aproximado de 390 kilogramos de una sustancia blanca similar a la cocaína, que se presume provenía de la aeronave ilícita. La droga asegurada tiene un precio estimado en el mercado de 109.151.250 pesos. A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional señala que esta acción representa un golpe significativo a las organizaciones criminales. La aeronave, el vehículo y la posible droga fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Luis Moreno Guerrero, Noticieros Televisa.